¿Ese qué número es? Pues este número, como te explican ahí, tiene unidades, decenas, centenas, unidades de millar. Y decenas de millas. Pues cada número tiene un valor dependiendo de la posición que ocupe. Este número vale 7, pero este no vale 2. ¿Cuánto vale este número? Y este. Y este. Y este. 50.000. Entonces, el sistema de numeración decimal da un valor a cada número dependiendo de la posición que ocupe. De modo que este número se puede escribir así. O, mejor todavía, ¿eh? Está muerto frío, ¿eh? Se puede escribir así. ¿Tú vas por Málaga? Yo voy a la... ¿A qué hora voy yo? A las 3 me voy para allá. Tengo hora y media de clase. Voy para hora y media. Esto no, porque aquí hay 4 ceros, pues 10 elevado a 4. Pues esto se llama el teorema fundamental de numeración. Esto no, luego se complica, pero por ahora no se complica ahí. Es que no, daba, no hay ningún ejercicio de ese. Los ejercicios primeros son muy fáciles.